En el principio del diálogo estábamos en desacuerdo porque para nosotros lo mejor era hacer las conversaciones en medio del cese bilateral. Ahora último, como decía Juan Camilo, tenemos una submesa humanitaria donde aspiramos a ir haciendo acuerdos que vayan en dirección hacia un cese bilateral. No esperar a que termine la negociación para que implementar acuerdos humanitarios, sino que con esta mesa vamos a ir produciendo acuerdos en dirección a que haya un cese bilateral en un futuro. Ese es el acuerdo actual. La paz de Colombia es desde luego el propósito inmenso del pueblo colombiano, pero también el Ecuador y su iglesia tienen interés en que estos diálogos fructifiquen en el buen sentido, es decir, en el sentido de la paz, porque lo que suceda en Colombia no le es indiferente al Ecuador, como lo que sucede en el Ecuador no le es indiferente a Colombia por nuestras cercanías históricas, culturales y geográficas. De manera que fue una reunión muy positiva y es la ratificación, como lo decía anteriormente, de cómo la iglesia en general, la colombiana y la ecuatoriana, tienen un qué decir muy importante en este proceso de paz.